Diariamente nuestra vida está marcada por las prisas, el ruido. Apenas nos queda tiempo para reflexionar y tener un poco de calma. Por ello, hay diversas ciencias que se basan en ayudar a las personas a profundizar sobre sí mismas. Entre ellas la meditación, que se puede definir como el arte de encontrarse con uno mismo. Se trata de una práctica milenaria que aporta numerosos beneficios para la salud, reduce el estrés, aumenta la creatividad y la intuición, entre otras muchas ventajas. Los beneficios son diversos, tanto a nivel de salud, por ejemplo, la piel mejora un montón, el proceso de envejecimiento se hace más lento, el sistema inmunológico se refuerza, disminuye la presión sanguínea y tener una presión más baja siempre es saludable. Regula el día porque metes una disciplina en el día como es la meditación y la gente se hace más feliz, vive más feliz. Covadonga ha sido escenario de un curso llevado a cabo por la IFSU, una fundación internacional que se dedica a enseñar técnicas de meditación y prácticas espirituales diseñadas de forma individualizada y según las necesidades particulares de cada persona. Estas jornadas han servido para que sus participantes profundizasen en las enseñanzas que han adquirido y, en definitiva, lograr esa paz interior que todo el mundo necesita. Un satsang es una reunión donde hablamos de conceptos filosóficos profundos, como puede ser qué es la identidad, qué es el ego, cómo se formó el ego, cuáles son los problemas que el ego genera en la persona y cómo se pueden resolver. Y entonces satsang es, digamos, la parte filosófica de la meditación. Cada persona desarrolla unas técnicas espirituales propias a sus necesidades, pero en meditación en concreto siempre se relacionan con la respiración, la postura y la concentración. Gonzalo y Silvia han venido desde Barcelona. Ambos coinciden en que se trata de una experiencia muy satisfactoria y que les permite ver la vida con otros ojos. La gente no sabe lo que es la meditación. La meditación es el arte de ser. Es un arte, es una técnica que se convierte en arte. Y el objetivo es simplemente entrar dentro de ti mismo hasta llegar al punto esencial, que es la fuente que hace que todo sea en tu mente como es. Y es lo que te permite tomar un poquito de distancia entre las cosas que se nos pasan por la cabeza a lo largo de todo el día y la respuesta automática que habitualmente nos sale. Y este espacio que te da la meditación es precisamente el espacio de libertad que tiene un ser humano. Pero lo que sí que te sirve la meditación es para vivir las cosas de una forma muy diferente. O sea, normalmente la gente cuando empiezan a meditar y meditan regularmente, porque esto es muy importante hacerlo con regularidad, y todo el mundo tiene la misma sensación de mi vida ha cambiado completamente, ha dado un giro de 180 grados. Yo te voy a decir, mi vida no ha cambiado en nada. O sea, yo tengo la misma vida, la misma casa, mi mismo marido, trabajo en el mismo sitio, todo es igual. Pero yo lo vivo de una forma muy diferente. Manuel es el más antiguo del grupo, lleva casi 5 años participando en este tipo de meditaciones. Nos asegura que se conoce a mucha gente y que además se hacen grandes amistades. El camino de la meditación es un camino que te lleva a la transformación interior y como todos seres humanos tenemos problemas del tipo que sea, esto provoca que nuestra vida esté lastrada por alguna que otra circunstancia, ¿no? Indefectiblemente de la característica que tenga. Y la meditación te va cambiando interiormente de una forma muy sutil y paulatina y vas viendo que el mundo interior y el que te rodea va a su vez siendo más tranquilo, más sereno, más pacífico. Estas técnicas de meditación no están reñidas con ninguna de las religiones o tradiciones espirituales de la humanidad, sino que se complementan entre sí para mejorar la vida de las personas.